Muy buenas a todo el mundo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Un día más estamos aquí en Tertuliacos, el noveno programa. Madre mía, ¿quién nos iba a decir a nosotros que después de 2 meses aún seguiríais ahí? Y estamos celebrando el Día de los Difuntos, o Halloween, muy comúnmente conocido. Por ahí tenemos a nuestros colegas terroríficos. ¿Qué tal, Josu? Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Buenas noches. Buenas tardes. Pues nada, como siempre, aquí esperando hablar con vosotros. ¿Qué? ¿Tú eres más de los Reyes Magos o de ir a pedir caramelos en Halloween? Yo soy de quedarme en casa, ni caramelos, ni Reyes Magos. Bueno, ¿y los chicos se disfrazan o no? No. El pequeño porque lo obligaron en el colegio, sí, pero el mayor nada. Bueno, son nuevas modas, ¿no? Dijeron. Sí, yo es que esas modas no me gustan, tío. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Así es, también tenemos por ahí a Suco. ¿Qué tal, Suco? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes, según quien nos escuche yo en ese momento. Yo sí que te he visto vestido, pájaro. Sí, porque estuvimos en una fiesta de unos amigos que celebraban en una casa. Y dijimos, venga, pues vamos a disfrazarnos, ¿no? Pues al ratillo. ¿Pero te has casado o no te has casado? Hasta que la muerte nos separe, por supuesto. Pues ya la has cagado. También tenemos por ahí a Jota. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, bonita, ¿cómo lo llevas? Bien. ¿Estás cansado o qué de tanta fiesta? Un poquito sí, la verdad. Estuve en una survival. Eso, cuéntanos. Por así decirlo, entre comillas. Haría falta un programa completo solo para explicarlo, pero es una experiencia única, la verdad. Que puedo decir que me puedo morir tranquilo con esta experiencia que repetí. La repetí la noche siguiente, la verdad. Así y súper contento. Te has ido vulgarmente, como se dice, de zombies, ¿eh? A pájaro. Sí. Fui de zombie y al día siguiente de vampiro, como buen friki gamer que soy. Muy bien. Y yo pues me apunto para la siguiente, ¿eh? Avísame. Ahí está, por hombre, supuesto. Hombre, a mí me gustan, a mí esas cosas me gustan, lo que pasa que no... Yo tengo niños pequeños, tengo una niña pequeña y claro. Pues... A mí me tocó irme a por caramelos. A mí me tocó irme a por caramelos, di que no, este año no me vestí. Me suelo vestir de zanahoria, pero este año no me vestí. Hombre, de zanahoria no suele dar mucho miedo. Bueno, ay, mira que hay productos muy transgénicos que pueden dar miedo realmente. Pues nada, estamos aquí, somos los miembros de la Orden Gamer. La Orden Gamer es un grupo de Facebook en el que alberga un montón de jugadores. Yo me llamo José Manuel, alias Que Pasaco. Tengo un blog y demás. Soy amigo, tengo un blog. Suena así un poco feo, ¿no? Y nada, estos tertuliacos, la reunión semanal de hablar de videojuegos, que es lo que más nos gusta. Y bueno, a ver, hablamos de más cosas, pero principalmente hablamos de videojuegos, principalmente. Vale, y nada, saludamos a todos y vamos a empezar con la lectura de mensajes. Hay que decir que tengo que leer un mensaje que me llegó al correo y me ha llegado al corazón. No es tu declaración, Buche. Tu declaración no es. Ha llegado un correo del iVoox, que es la plataforma donde grabamos actualmente y es donde tenemos todo puesto. Y la verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso de la gente del programa. ¿Por qué digo que estoy muy contento y muy orgulloso de la gente del programa? Ya no solo de la gente del programa, sino de la gente que nos escucha. Porque si no estuvieran estos chavales con los que hay que quedar todas las semanas, organizarse, hablo por vosotros, Josu, Ulcher, Suco, hablo por vosotros. Si no fuera por vosotros, esto no se podría hacer. Porque no es lo mismo una conversación a cuatro que hacer mi charrada cansina de no tengo amigos y decirlo. No podría ser. Y por supuesto, si la gente no lo escuchase, pues tampoco sería un motivo de, claro, de ambición, de poder seguir y de continuar y de ánimo, etcétera. Pero hay que decir que nos ha llegado un correo de iVoox, la plataforma donde grabamos el podcast, felicitando y incluyéndonos en el magazine de iVoox esta semana porque les ha gustado el Tertuliacos temporada 1-8 de juegos familiares. Creen que merece ser incluido en la selección semanal. La verdad es que
solo podemos decir que millones de gracias a los que estáis escuchando ahí, millones de gracias a iVox por el apoyo y millones de gracias a todos los miembros de la Orden Gamer, que sin vosotros, desde luego, esto no se podría hacer. Sería realmente imposible. ¿Cierto? Eso lo primero. Claro, también hay que decir que al meternos dentro del magazine hemos notado una subida enorme de escuchas. Hemos llegado a las 273 escuchas. O sea, cinco veces más de lo que hemos venido acostumbrados atrás. Es enorme. Muchísimas gracias. Lo primero que hay que decir es que muchísimas gracias, porque, vamos, si no nos escucháis, no pasaría nada. Pero si nos escucháis, dices, oh, te da un subidón, una alegría y un de todo, que vamos. Gracias. Gracias. Y nada, vamos a pasar a los mensajes. Hay cuatro. El primero que voy a leer es el de Butcher. Butcher, te has emocionado, sí. ¿Eh? Wow, sí, casi, casi 200 plays ya. Vamos bien, chicos, no me lo esperaba. Tertuliacos al poder. Muchas gracias por el apoyo. Ese mensaje es de nuestro colega Butcher. Ahí lo tenéis, sí. Ahí lo tenéis. Para todo el que nos escuche, ahí lo tenéis. Pero vamos. Vamos a leer los mensajes de la gente que sí que nos escucha y nos escribe, que no todo, solo tú, Butcher, que nos escucha más gente. Hombre, me van a quitar protagonismo, ¿eh? ¿Verdad? Hay que saludar a una persona muy importante que nos apoya en todo, que es la madre de Josu. Ah. Que sepa, tu madre está invitada porque es la que más sabe de juegos que de los que estamos aquí. Ya, o sea, porque entre lo pesados que hemos sido con tu madre... De verdad. Y que nos escucha, nos ve en YouTube, nos lee todas las noticias. Es que... Ah, no, hombre, hay que hacer aquí... Hay que hacer carrera, empezando por la familia. Es que mi madre se apunta al embolado enseguida. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Está muy bien. Pero vamos a leer los mensajes. De Mente Social nos escribe otra vez. Buenas, de Mente Social. Muchas gracias por escribirnos. Nos pone... Yo me acuerdo de horas y horas con el Pong, viendo a ver quién aguantaba más tiempo sin perder. Luego fue el Boxing de Atari 2600. Y fue en ese momento cuando la familia pasó a ser con amigos y sobre todo Super Mario Kart, Super Bomberman de Super Nintendo. Con más edad ha sido el Mario Party, el Worms. De hecho, siguen siendo los juegos por excelencia de las reuniones de amigos. La verdad es que sí, porque el Mario Party yo creo que es el que en todas los eventos de amigos, yo no sé vosotros, pero vamos, Suco, tú cuando quedas con tus colegas en casa, ya lo hablamos el otro día, pero tú sueles jugar a juegos con amigos en casa. Hombre, cuando quedaba con los colegas, cuando todavía existía el poder jugar a pantalla dividida y cosas de esas. Es que eso se ha perdido, ¿eh? Eso se ha perdido. Entonces, cuando jugaba, jugábamos, yo qué sé, es que jugábamos a todo, realmente. No teníamos un juego en concreto, es que si podíamos aprovechar y jugar lo máximo, pues claro. Yo qué sé, jugábamos al Need for Speed, jugábamos al Pro, jugábamos al Tekken, jugábamos al Urban Reign, que el Urban Reign nos hemos pegado pifiadas increíbles, jugábamos a todo lo que se nos pusiese por delante. Pero vamos. Yo creo que hay un juego que se nos pasó a comentar, ¿no? Si no me equivoco, en el programa anterior, del el Monopoly, tío. Hostias, sí, no lo nombramos. No lo nombramos ni en Monopoly, ni nombramos muchos de este tipo de juegos, porque es que... Vamos, hay millones, pero sí, el Monopoly, es verdad que no lo nombramos. Me he acordado porque hoy he estado jugando yo, vamos, no al Monopoly de videojuegos, sino... Entonces estaba jugando al de billetes. Sí, al de billetes. Ahí que, por cierto, he ganado. Por vendiendo supuesto. Casinos, ¿eh? Ya te vale. Comprando calles. ¿Qué se siente ser político? Un juego muy bueno. Siente... Nada bueno. Bueno, también tenemos otro mensaje por ahí. Este es doble, ¿vale? Eso sí que es verdad. Es doble porque lo ha puesto en dos veces. Marco Antonio Torregrosa Hidalgo, Marcolo, Pata Azul, ¿qué tal? Pone, muy de acuerdo con Demente. Worms y los Mario Party son los mejor juego que he jugado con amigos. Me pregunto cuándo harán un Mario Party Online. La verdad es que es una buena idea, ¿eh? Un Mario Party Online. ¿Vosotros imagináis que pondrán un Mario Party Online con la Switch o no?
¿Qué queréis? ¿Pondrán un Mario Party Online o seguirán siendo juegos para una persona prácticamente? Pues no lo sé, porque con esto de que han puesto el poder llevártelo y poder utilizar los dos jugadores y demás en la fiesta, yo no creo que lo hagan online, la y verdad. Yo es más, yo creo que Switch tampoco es NX NX. Sí, pero no. Porque si ya han salido esta semana que iban a hablar un poquito de la 3DS nueva, uy, 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 no sé yo, no sé yo si Switch seguirá, será la sustituta de la Wii, la sustituta de las dos, o será un mundo aparte. Pero bueno, bien. Y también han dicho que el Andromeda tampoco va, ¿eh? Para Switch. Así que, bueno, si Andromeda no va, hacer cuenta que muchos juegos de la nueva generación tampoco irán, ¿eh? No, hombre, no. Hombre, Andrómeda no creo que pueda tirarlo yo creo la que no. Nintendo nueva. Que no creo, no creo que puedan hacer muchos juegos de las nuevas generaciones. Pone, de hecho, no hace falta que lo hagan. El Mario Party Online se refiere. Pueden usar, por ejemplo, 4, 5, 6, que para mí son los mejores. Ponerlos juntos en un mismo cartucho, añadirles el online y en vez de 4 playas hasta 8. Nintendo, espabila. Luego también pone, me han entrado ganas de jugar a Little Big Planet. Es que a mí me gusta. Que a mí me gusta y me los he pasado todos. Que pone, tuve las dos primeras partes, al 3 solo jugué la demo y tengo una partida creada. Si tenéis que el juego buscar en la lupa Torre Grosso, en una misión en la que es llevar a un señor en una silla de ruedas hasta el bar a tomarse una cerveza. Hostia, Marco, lo. ¿En serio has hecho un juego de Little Big Planet en el que una misión es llevar a un señor en silla de ruedas hasta un bar para tomarte una cerveza? Hombre, yo lo hacía con mi padre, ¿eh? Cuando mi padre aún vivía, iba en silla de ruedas y me lo llevaba a beber cervezas. O sea, ah, hombre, sí, pero no un te ibas. Un 4K en todas las reglas. Pues va, de las barreras arquitectónicas, creo que es un tema muy importante para este mundo. Pues la verdad es que sí, porque un minusválido que no puede subir un escalón, eso es una pasada. O un ciego que no puede pasar un paso de cebra, claro, si no pita, es complicado. Esos son los mensajes que hemos tenido en el tema de los juegos familiares. Han sido bastantes, ¿eh? 4 mensajitos, la verdad es que está bastante bien. A ver, que se agradece un montón los mensajes, sobre todo las escuchas, pero que vamos a seguir haciendo programas, esperemos que os gusten. Y nada, vamos a las noticias. Yo la noticia de esta semana es un poco fuera de los videojuegos, ¿vale? Porque soy muy aficionado a irme a todo tipo de salones y eventos, y este fin de semana ha sido el Salón del Manga de Barcelona, del sábado 29 de octubre hasta hoy que estamos grabando, martes 1 de noviembre. Porque estoy hablando del Salón del Manga y no estoy hablando de la Madrid Games Week, la Madrid Games Experience, perdón por el lapsus, pero es que la Madrid Games Week era antes, desde que la cambiaron a la Barcelona Games World y Madrid Game Experience, pues ya no es lo mismo. Iba a hablar del Salón del Manga porque esta semana se ha elegido a nivel de mundial lo que son los elegidos para el World Cosplay Summit. Los que no sois aficionados al cosplay no sabréis lo que es, pero vamos, el cosplay es viajas a Japón y te ganas un viaje a Japón y concursas en un concurso, ¿vale? La pareja. Se suele hacer en agosto y es a nivel mundial. Son 40 parejas y es categorizado el mejor concurso de cosplay del mundo, ¿vale? Entonces, pues en el Salón del Manga de Barcelona se eligió a la pareja que ganaron. Es que estuvo bastante bien. Yo lo he visto online, no he podido verlo en vivo, pero aparte de eso, también quería hablaros sobre dos cómics que han ganado el premio a los mejores cómics de España. El primero se llama Sueños, que es de Tony Caballero, y el segundo se llama Tu Marca, de Juan Page. Si los podéis ver, echarles un ojito y ya está. La verdad es que merece la pena, porque hay muy buenos dibujantes aquí en España y no los tenemos a cuenta. Aparte de todo eso, yo lo que quería deciros es que
¿Qué opináis de que haya 130.000 personas en un evento como estos? Suco. Hombre, toda presencia es buena, ¿no? 130.000, ¿eh? Hombre, claro, por eso te digo. Es una pasada. Que eso es bueno, me refiero. Y incluso como si van 50 nada más, ¿sabes? Sí, claro, sí, sí. Es bueno tener ese aforo, ¿no? Tan completo. Y que la gente se vaya interesando más por cualquier tipo de evento, no solo de este, sino cualquier tipo de evento que nos relacione a nosotros, ¿no? No sé si me habéis entendido. Sí, 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 sí. A ver, entonces, este es el que más soledad tiene, ¿eh? El Salón del Manga de Barcelona es el más grande de España, no porque hayan metido 130.000 personas, es porque lleva 22 años. ¿Sabes? Uh-huh, es que lleva 22 años. Este es el primer salón al que fui, pero te estaba hablando hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que antes no era lo mismo que ahora. Antes era cómic, coleccionismo, comprabas algún merchandising, pero era algo muy diferente. Ahora esto, es que mover a 130.000 personas, uff. No, es que actualmente ya la gente va teniendo más conciencia de este mundillo. Y la verdad es que no es como antes. Antes tú te veías tres o cuatro frikis en tu barrio que sabían de anime o de manga, pero de casualidad. Exacto. De la película que te traía Hobby Consola, a lo mejor. Entonces, entonces, claro, ahora ya esto es un mundillo que ya se está expandiendo más y hay más gente con más conocimiento y llama mucho más la atención se va expandiendo como un virus de 28 semanas después o 28 días después. ¿Está ahí? Es un evento enorme. Jota, ¿tú que has estado en un evento? ¿En alguno últimamente? ¿Qué te parece? El salón de... Bueno, yo el evento que estuve el viernes y el sábado, para mí es un evento único, pero yo creo que es un evento tan único en la vida que, no sé, para mí es muy especial. A ver, no sé cómo resumirlo. Resumirlo es bastante complicado, pero estuve en un edificio que se supone que es un laboratorio. Estás de visita en el laboratorio con los científicos y para ver pruebas sobre lo que hacen ellos allí. Uh-huh. Total, que algo sale mal, un error. O sea, un error provoca que algo se escapa de allí y total que se convierte todo en zombie y tú te quedas solo allí con tu compañero y tienes que hacer unos tipos de misiones para lograr salir de allí. No puedo contar mucho porque me extendería bastante, pero sí, vamos, sí. Terminé escapando. Tendrías que matarlo. Claro, para que me entendáis, escapé del edificio por un respiradero, vamos, con eso lo digo todo, para que nos recogiera un helicóptero, con eso, hostia, lo digo todo. Muy bien, muy bien. Una experiencia única, vamos. ¿Y tú? Ya lo explicaré en un vídeo que quiero hacer esta semana. ¿Y tú, Josu? ¿Qué? ¿Estuviste en Ficomic? ¿No? ¿Estuviste en el Ficomic? No, en el Cificon. En el Cificon. Hombre, yo no sé cuántas personas se fueron, la verdad, pero había bastante gente y la verdad es que a mí me gustó mucho también, estaba bien organizado, eran tres plantas, aparte un teatro donde daban las charlas, estaba muy bien, la verdad. El Demente Social que nos escucha lo cubrió en su página, si quieres leerlo me imagino que lo habrá escrito mejor que lo que yo escribí. Bueno, y la verdad, a ver, que tu post está bastante bien, ¿eh? Bueno, el mío es muy de ir por casa. Bueno, ya lo leeremos, sí, lo leeremos, está claro. Y nada, dices que en Barcelona habían 200.000, ¿o cuántas? 130.000, 130.000 vale. Personas, pues, ¿eh? Estoy leyendo ahora que en Madrid dice que falta por cerrar mañana y llevan ya 80.000 visitas también. En la Madrid Games Experience 80.000 personas, pues no está nada mal, ¿eh? El problema de la Madrid Games Experience es que ha cogido un fin de semana muy malo, porque además ha sido la Paris Game Week a la par. Y la Paris Game Week tiene mucho más peso, ¿vale? Entonces, a ver, la han ampliado a 4 días, pero la Paris Game Week ha sido 2 días y vamos, es que es muchísimo más grande.
Luego también hay que decir que ha sido también la Comic Con de Londres, que la Comic Con de Londres no son 130.000, son muchas más personas las que van. Entonces, claro, como se ha ido juntando todo, la verdad es que se han juntado este fin de semana un montón de eventos. Muchísimos eventos. Ayer también estuve yo en una Survival Zombie en San Fernando. Y la calle muy repletísima de gente de todo tipo de edades y de todo. Sí. Estas cosas atraen bastante a la gente. Sí, aquí muchísimo. En Calatayud fue también este fin de semana. Calatayud es un pueblo de aquí de Zaragoza. Uh-huh. Y también ha sido. También. Estoy leyendo aquí en los datos de Paris Game Week, han sido 245.000 personas. La Paris Game Week. En un fin de semana, ¿eh? No en cuatro días, sino en un fin de semana. Joder. Es que es uno de los más grandes. Entonces, por eso os lo digo, que la Madrid Game Experience ha caído en malas fechas. Josu, ya que estás tú, dinos tu noticia. ¿Qué noticia te nos traes hoy? Venga, va. Digo dos rapiditas, las mías, ¿vale? Van a sacar otra nueva Mega Drive. Más de lo mismo que estamos hablando últimamente. Otro Rapper's Bill. Pero realmente esta... Sí, prácticamente. No, pero esta está mejor porque es con prácticamente con la misma carcasa de antaño. Uh-huh. ¿Vale? Y la verdad es que está bien, que puedes meter los cartuchos originales y aparte una ranura... Muy bien. Una ranura SD, que está muy bien. La verdad. La pega es que, por lo que he leído, dice que no tiene salida HDMI. Dicen, bueno, realmente... Pero a ver qué pega. Si es una consola retro, yo casi lo prefiero que no la lleve. Claro, pero depende de las televisiones que tenga cada uno en casa. También. ¿Sabes? Sí. Sí, sí. Pero bueno, oye, que quiera comprársela, que se la compre. Que si no ha tenido Mega Drive, no se arrepentirá. Porque ese mismo modelo, mismo mando, está muy bien, ¿sabes? ¿Cuántos años hace que la sacaron Mega Drive? Sí. Y una noticia rapidita, que esta me gusta más todavía... Que Daytona USA, ¿os acordáis de esa recreativa de hace unos 20 años por lo menos? De carreras. Sí, sí. Pues van a sacar otra nueva más. Van a sacar otra recreativa, Daytona 3 Championship USA, se va a llamar. ¿Sabes? A una recreativa de antaño, vamos, tiene que ser eso brutal, porque dice que es una pantalla de 47 pulgadas y la verdad es que tiene que ser alucinante, tío. La verdad que una recreativa nueva, vamos. Joder, muy bueno. Qué guay, ¿no? Hombre, lo que estoy leyendo también los comentarios que dice que a lo mejor solo sale en Japón. Ahí está la pega. Bueno, siempre se puede importar, siempre se puede importar. Que todo llegará. Muy bien, ¿no? La verdad es que hay cosas muy interesantes. Joder. La Mega Drive, ¿cuántos años hace que la sacaron? ¿Qué te preguntan antes? Ah, me he enterado. Pues hará 20 años ya, ¿no? Por lo menos. O 30 por lo menos. O 30. Oye, qué viejos somos ya, ¿no? Yo creo que sí, los 30 sí que los habrá hecho, ¿eh? Aproximadamente. Yo creo que de los 90 no es, ¿eh? Yo creo que es anterior. Del 94, hombre. ¿La Mega Drive? ¿No? Sería, no. Bueno, en Japón siempre salía antes, pero aquí en España... Hombre, en Japón... Espérate que te lo mira, tú. Yo creo que es de finales de los 80, ¿eh? Bueno, no lo sé. En Japón es de 88. ¿Ves? Bueno, a ver, que yo de Japón no soy. Ya, pero vamos, claro. yo me suena de finales de los 80. Claro, lo que yo asociaba era de cuando yo tenía la Super Nintendo, que fue el año 92. Sí. ¿Sabes? Entonces, claro, Mega Drive y Super Nintendo siempre han estado a la par, más o menos. Claro, sí, más o menos, sí. Claro, por eso yo calculaba eso, más o menos, más que nada. Sí. Suco, dímelo. ¿Qué noticia tienes por ahí? A ver, cuéntanos. A ver, pues tengo una buena y una mala. La mala, ¿vale? Para que después nos llevemos el buen sabor de boca de la buena. La noticia que tengo es que PlayStation 4 Pro posiblemente tenga un pequeño retraso. ¿Por qué? Porque se sobrecalienta. ¿Lo mismo que la normal? No sé, bueno, la verdad, yo con la mía que tenía antes, yo no he tenido problema de sobrecalentamiento. Hombre, yo la tenía que meter encima de las gomitas. Joder. Ojo, pues yo nunca, tampoco. Yo que va, tampoco. Yo sí que... A mí
A mí, yo la tuve que poner encima de las gomitas y no. ¿Eso qué Vamos, juego, eso era un macho? infierno, ¿eh? Pues Eso va a acabar, vamos. se calentaba y. A ver, no me ha dado errores, ni error de disco, ni me ha dado el expulsar CD que a muchos les ha pasado, ni. Pero yo la puse encima de cuatro gomitas porque era ponerla apoyada en el mueble o encajonada, como se suele tener el DVD, y era un infierno. Es que hasta con auriculares la oía, ¿eh? Pues que va, mami, no me ha hecho tanto ruido, se me ha calentado tanto, para nada. Al parecer todo esto viene a raíz de que estuvieron probando Final Fantasy XV y se llegó a colgar el juego Vale. del sobrecalentamiento que estaba pegando. Bueno, eso ya me lo puedo creer, porque es que Final Fantasy XV yo no sé si va a salir ahora, ¿eh? Es que va lento en todas. Porque Es mucho, es que pero es. escúchame, esto a mí me hace pensar ahora y dudar, tío. Me la compro ahora, espero más todavía. Es que ya me deja con la duda, tío. Yo no me la voy a comprar, lo tengo Claro, clarísimo. yo sí, porque yo vendí la que tenía para A poder ver, comprarme esta, así yo que me. a mí me gustaría probar el nuevo God of War cuando salga y me gustaría probar Horizon Zero Dawn. Yo eso lo tengo muy claro. Vamos, lo tengo Va a tener que clarísimo. pillártela al final, entonces. Claro, sí, algo tendré que hacer. La verdad es que es Ya. una pena porque no. No, voy a, no, no sé si me voy a gastar el dinero, para comprar una PlayStation 4 Pro, para ese sentido. ¿Cuál es la noticia buena que tenías? Pues que hoy, justamente hoy, 1 de noviembre, Josu, por favor, dilo. Qué cabrón que eres, Suco. Qué Dilo, cabrón. Josu, dilo porque yo sé que eso te ha dolido, te ha dolido. Pues que hoy cumple años, como que 30 años, ¿no? Eso sí que son 30 Joder, años. treinta Desde el años. 86 al 16 de este año. Bueno, pues 30 años del el gran, precioso, enorme y todo que ver, el Alex Kidd y Miracle World. Ah, O sea, Josu, es que yo mi inglés, lo siento. pero tú ya O eres el sea, friki igual, que Alex Kidd. ahora llevo las greñas más largas que Alex Kidd. Sí, Pero sí. sí. Bueno, pues Suco, eso es una noticia buena. 30 Que años, hombre, ¿eh? claro. Treinta Que años. Treinta después de años. 30 años sigue emocionando a la gente ese juego. Es A una Jota buena. no. A Jota lo sacar del UFC 2 o del NBA Es 2K. verdad, ¿eh? Es que yo soy un purista, tío. Soy un purista. No Purista está. gamer. Pues no está mal, es un juegazo, ¿eh? Hay que decir que es un juegazo. Claro. Ya hace bastante que no juego. Me tienes olvidado con. Ah, bueno. A ver. El Aguán cuando lo Cuando tenga. quieras podemos jugar, que en la One juego. Esta semana os vais a sorprender, ¿eh? Porque esta semana he jugado un montón. Bueno, ya lo diremos cuando toque hablar de los juegos que hemos jugado. Jota, Dime. ¿cuál es tu noticia? Pues bueno, pues se supone que ya están disponibles los juegos de PSN Plus para. Hay uno que no funciona, ¿no? Me ha parecido, porque me he puesto antes Sí, a se están intentar. quejando la gente. No sé si el Everybody Gone to the Rapture. Qué buen inglés, ¿eh? Está, inglés perfecto, tío. Del CCC. Lo estaba leyendo varias veces antes de decir la noticia. Digo, no vaya a ser que. Es un juegazo. Para mí es un juegazo. Vamos, yo lo he jugado. A mí me gustó. Sí que puedo decir que es un poco Yo no lentillo. sé bien de qué va. El otro sí sé de que es más plan arcade, ¿no? Más retro. El otro está que te Desde cagas. Alley Tower of Monster, ¿no? En A plan mí ochentero, ¿no? ese me parece un señor juego. Había una demo para descargar, la probé. Y me parece un señor juego. Es como hacer una película gore de ciencia ficción en los años 80. A mí me parece un juegazo, ¿eh? Vamos, los Sí, dos. tiene buena pinta. Y el para Play 3, el Dir 3 y el Custom Quest 2. El Custom Quest 2, que es un juego Sí. que no hablaremos del 2 porque voy a hablar del 1. Pero bien, es un juego, a mí me gustan. A mí este estilo de juegos me gusta.
Stone Quest, a mí me parece muy... también dos juegos disponibles también de Crossbuy, Leather Quiz Remastered para Vita también. Es el Pump BMX para Remastered total, vamos. ¿No? Remastered, aquí pone Remastered. A mí el Letter... Ya estoy en una hora pizza que no me puede tener. A mí el Letter me llama mucho la atención, la verdad, porque es un juego que iba detrás de él hace tiempo. Es una especie de RPG por turnos con Scrabble, una mezcla de turnos con, pues eso, contra más letras, más cosas puedes hacer. El otro no tengo ni puta idea, hablando claro y mal. El Dirt 3 es un juego de rally, para mí el mejor juego de rally que hay, ha habido y habrá. Juego hablando de rally, ¿vale? El Dirt 3. Uh-huh. Y el Custom Quest está bien, pero te tiene que gustar. Es un role-playing game que te tiene que gustar. Está ambientado en Halloween y ya está, te tiene que gustar. Pero si no te gusta, yo ni lo instalaría. Si no te gusta el ya, porque te tiene que entrar primero por los ojos. Claro. Porque el tema de los dibujitos, ¿sabes? Te tiene que entrar por los ojos. Y tienes que contar qué es eso, que es un juego de es un RPG. Vamos, que es un... A mí me gusta. Bueno, aventura. Uh-huh. RPG, aventura. Es que no hay tiempo. No hay tiempo en... Es más acción. Pero vamos, te tiene que gustar. Y nada, y también el Xbox Scorpio será retrocompatible con el Xbox 360. Que es también. Algo que, y también están barajando que sea compatible con la Xbox del año 2001. No está mal. Con la primera Xbox. No está nada mal. Entonces, eso estaría muy, muy bien. Yo pienso eso que se está barajando, vamos, que Phil Spencer está ahí. Yo creo que sería un acierto, ¿eh? Sería un acierto grande. Total y absoluto. No, se supone que va a ser la consola más potente, se supone, hasta la consola más potente jamás creada, vamos. PlayStation ha hecho una declaración diciendo de que duda de que la potencia de Scorpion sea suficiente. Vamos a ver. La consola más potente creada va a ser Scorpio. La Game Boy Pocket. A ver, no, yo os lo digo más que nada porque las Steam Machine están categorizadas como consolas, ¿vale? Y una Steam Machine que está categorizada como consola, aunque me venga con productos de PC claramente puros y duros como puede ser una 970, ¿vale? Que tienes la Zotac Steam Machine SN 970, que salió en noviembre del 2015. Vamos, yo creo que se folla claramente a Scorpio. O sea, sí. clarísimamente. ¿Cuál es el tema? Una Steam Machine vale 900 pavos. Vamos a ver. Pero estamos hablando de la Zotac Steam Machine SN 970, ¿vale? Que es la que tengo ahora mismo en pantalla. Digo la SN 970 porque es la que va con la gráfica N 970, ¿vale? Es un i5 al final. No es un... Miento, va con la 960, perdón, no con la 970. Pero es que son consolas ampliables, que son consolas que te van a meter dentro de poco una 1070, una 1080. El 4K va a estar ahí, vamos. Ahí sí que será nativo. Nativo, pero nativo, no nativo de la tierra, sino nativo de... Pero vamos, a ver, yo a Scorpio le tengo mucha fe, la verdad. A Scorpio le tengo mucha fe. Ala, si va a valer $800, pues se la compra su prima, está claro. Porque yo ya tengo la mía y la mía funciona bien y no me va a gastar más dinero. No me he comprado la S, fíjate tú, no me he comprado la S, que tengo la FAT. Y hasta que explote. Así de claro. Pues nada, estas son todas las noticias de esta semana. Vamos a empezar con los juegos, ¿o qué? ¿Qué os parece? Vale. ¿Eh? Porque esta semana, ya que ha sido Halloween o Todos los Santos o la festividad de los muertos, según donde nos escuches, no vamos a hablar de la Catrina.
¿vale? Podríamos hablar de un juego muy bueno que... Bueno, podríamos hablar del libro de la vida, ¿no? Pero... Joder, Pero que no. ¿cómo se llama el juego este de... que lo dieron en el Gol? Ay, de los mexicanos. Se me ha ido santo al cielo, como tenía otra cosa en la cabeza, se me ha ido santo al cielo. No, yo quiero hablaros de Custom Quest, que ya hemos nombrado el 2, que lo dan en el Plus este mes. Custom Quest es un juego ambientado en lo que es el Halloween, lo que es el truco trato. ¿Cuál es el tema? Double Fine Productions tiene la característica de hacer unos juegos con mucho... ya lo diré, contexto, con mucho lore, con mucha narrativa. Son los creadores de Grim Fandango, por ejemplo. Son los creadores de Broken Age. Son los creadores ya lo diré, de Scorouts y del Día de Tentacle. A ver, es un estudio con bastante solera y que hace productos muy buenos. Este juego, yo no sé si lo habéis jugado, va de unos niños que hacen truco trato, pero claro, como es un juego, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Algo sale mal, tienen que pelear contra una bruja, contra varios monstruos, etcétera. Ya que vamos a meter los juegos de terror, empezamos con un juego infantil de terror, porque si lo juegas con tus niños se van a cagar patas abajo, tú no, pero tus niños sí, porque la verdad es que está bastante bien. Yo Custom Quest os lo recomiendo más que nada porque lo podéis encontrar por un eurito, ¿eh? Es un juego que lo podéis jugar en PC perfectamente y por un eurito lo podéis encontrar. Así que yo no sé vosotros, ¿tenéis algún juego por ahí? J, por ejemplo. ¿Qué juegos tiene? Pues de terror te refieres, ¿no? Terror. Sí, yo he puesto, a ver, yo he puesto la parte infantil, pero no. Lo que vamos a hablar es de juegos de terror. Hombre, a mí uno de los juegos que más terror me ha dado, o sea, miedo realmente, no le quiero pisar, bueno, el juego que va a decir Zuko, pero uno de los que más me ha dado más miedo ha sido Dead Space. Con Dead Space he sentido yo verdadero, hombre, no miedo, 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 pero sí esa cosita de qué me va a pasar, no sé qué. A mí me gusta. Y con el Fear también, con el Fear también fue uno de los primeros juegos que jugué en PC y fue la polla, ¿eh? La polla de la niña que te aparece de vez en cuando ahí. Yo al Increíble. FIAR no he jugado, al FIAR no he jugado, no puedo opinar. Yo al FIAR sí he jugado y la verdad es que mucho, mucho miedo no he pasado, ¿Pero el la verdad. primero jugaste? Sí, he jugado el primero, el segundo y el tercero. Y no me he cagado mucho, tío. Ha sido más la acción que el propio susto. Me he pegado por lo menos un susto y por cojones, Claro. porque está el de la trompeta, ¡bien! Y te asustas ahí del tirón. Entonces, a El que ver. más me gustó fue el primero, a mí, la verdad. Tiene una temática que, hombre, la niña, que si tal, que va, la verdad que sí, tiene un toque de miedo. Pero por mi experiencia, no lo pasé mal. He pasado más miedo con otros juegos. Hay gente que sí que lo ha podido pasar fatal con este juego, Claro, pero yo completamente. es que al Sí, FIAR sí. no he jugado, no sé ni de qué va. Realmente no sé ni de qué va. El FIAR. Es un shooter en primera persona. Es un chute como que alguien que tiene poderes, puede manejar el tiempo, ¿no? Dejar todo en cámara lenta, digamos, y tiene varios poderes, pero te aparece un espíritu de una niña maligna por aquí de vez en cuando. Maligna. Una niña maligna. Bueno. Y Oye, el pues. Dead Space, y el Dead Space y caca. Ese es. Sí, A mí, yo ese lo tengo, lo inicié. Y cuando vi que iba a ser susto, me cago patas abajo. Susto, me cago patas abajo, dije, ya lo jugaré. yo ahora estoy jugando al 3, pero el 3, tú sabes, No, no da tanto el que miedo. más caga es el 1 y el 2. El 2 no lo he probado, es que me he pasado ha sido el 1. El 1, ya os digo, yo empecé y ahí lo dejé.
dije, ya jugaré. Los bichos porque... finales, que ve, los bichos finales tienen guasa, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Como no me llevé por lo menos 3 meses, bicho, ¿eh? Hasta que no pare, no lo... Pero Dead Space es un juego muy recomendable, tío. Sí, bastante. Sí. Yo tengo Deberían de sacar uno nuevo. Pero ya no solo por el miedo, sino también la historia, la jugabilidad que tiene también está muy bien. Está muy bien ambientado en el espacio, la verdad que está chulo. Muy chulo. Sacaron cómics, ¿no? También, si no me equivoco, y una película. Sí, sacaron un cómic y una película. Yo la verdad es que el de Dead Space lo tengo ahí, os lo digo, y es que es así. Yo tengo ganas de jugarlo, pero me tiene que apetecer porque como voy a pasar un mal rato, porque sé que voy a pasar un mal rato, porque soy de susto fácil. De hecho, una pequeña reseña en el Army of Two, no sé si conocí ese juego. En plan, sí. Cooperativo, no tiene nada que ver con terror. Aparece el casco del protagonista del Dead Space para ponérselo a tu personaje. Hostia. Y está bastante chulo. Está bastante chulo. Muy bien. ¿Yo subo? A ver, yo quería decir uno que sí que he pasado mucho miedo de... Bueno, el Outlast, ¿vale? Lo conocéis, ¿no? Me imagino. Sí, claro que sí. Madre mía, yo con los cascos, jugando con ese a oscuras, te juro que me giraba a ver si había alguien. Ese, pero acojonado. De verdad, ¿eh? Aún no me lo he pasado por no pasar miedo. Ese creo que fue cuando te conocí, al que estabas jugando. ¿Ah, sí? Pues, sí, ¿qué memoria tienes? Pues, pedazo bote que pegaba, macho. Madre mía. Pero esto, el Outlast, me parece que iba a hacer las reseñas. creo, según la nota, creo que... A ver. Bueno, va. Sí. Yo os digo uno así antiguo, a ver quién lo conoce. Se llama Waxworks. No, ni idea. ¿Lo conocéis? No, tengo ni idea. ¿Algo? Pues hombre, no es que sea más de miedo, es más, digamos, un poco gore. Realmente es un juego de rol del año 92 que, bueno, trata de que tu familia, digamos, está maldita, ¿vale? Tu tío se muere. Uh-huh. Y te dejan herencia una bola de cristal con un mensaje dentro diciendo que hay una maldición en tu familia, que cada vez que nazcan gemelos, uno de los dos será por el camino de la maldad, ¿vale? Y tú tienes que rescatar a tu familia. Hace la película, claro. Estas de los chinos de miedo. No, pues super gore, da mal rollo porque vas en varios escenarios, por los típicos, ¿no? Pues el Londres de Jack el Destripador, en un cementerio. Sí. Es todo muy típico, pero que de verdad, sí, tienes que jugarlo, ¿eh? Porque es de leer, pero acojona muchísimo. No, yo no he jugado, no tengo ni idea, la verdad. Bueno, pues probarlo, ¿eh? De verdad. Suco, ahora sí. Ya puedes hablar de Ulas, te dejamos. No, ya. Perdona, Suco, perdona, ¿eh? No pasa nada. Ahora, no hay nada. Tengo en la recámara. No he hecho spoiler ni nada, ¿eh? Bueno, total, a ver. ¿Cuál es los juegos míos? Los juegos míos tengo una frase, a ver si sabes de cuál es. En el espacio nadie puede oír tus gritos. La he oído. La he oído. Alien. Ahí sí, está. Eso es. Exacto. Con esta frase empiezo con uno de los juegos que yo, aparte de ser fan de Alien, me he cagado con este juego, tío. Yo tengo el Isolation, lo tengo instalado. Sí. Exactamente, de ahí viene la frase del Isolation. Que yo, la verdad es que al principio yo no tenía muchas expectativas por este juego. Buenas expectativas, porque lo que hicieron con el Colonial Marine fue penoso. Yo es que sí que le tenía muchas ganas. Y yo cuando vi este dije, bueno, vamos a ver cómo lo hacen, a ver qué tal.
Yo desde que puse el juego, yo estaba loquito por ver al alien, pero cuando ya tenía, ya sabía que iba a tener al alien, yo decía, pero quítamelo. Porque te deja en tensión y estás acojonado por la estación espacial. Pues me va a cagar patas abajo, ¿eh? Ya lo veo yo porque... Porque es que el alien es inesperado, no se sabe por dónde te va a salir, y tienes que moverte, no vale esconderse, porque si te llevas mucho tiempo en un sitio, acaba encontrándote el cabrón. Hostia, pues con lo torpe que soy yo, me va a costar Dios y ayuda, terminarme este juego. Ahí está, tienes que mirar el mapa, ¿no? El sí, este, para ver por dónde va. El radar, ¿no? Este que tiene pulso, este. Y tienes que ir mirando a ver dónde está, si está por allí, de repente aparece, ¡pah!, te rompe un tubo de esto de ventilación, aparece. Uf, estás en tensión constantemente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? La verdad es que está muy, muy guay. Yo como gráficamente muy guapo también. Como estoy que no sé a qué juegos jugar, pues me lo he instalado. A ver si me lo termino. Pues juégatelo, tío, porque es que es juego. Sí, lo tengo. Si ya hay gente que son fan de Alien, es un juego que recomiendo. Yo recomiendo el podcast del señor Landroide que hizo sobre Alien. El podcast sobre Alien que hicieron, el especial, porque, hostias... A ver, yo, a mí me gusta Alien, lo que es la película en sí. Me gustó bastante, me impactó bastante y por eso decidí comprarme el Isolation, más que nada porque como la temática en sí más o menos me llama bastante, y estuve escuchando el podcast de los amigos de la taberna del androide y la verdad es que, joder, hay un montón de curiosidades, ¿eh? Es un especial y yo os lo recomiendo. Yo tengo otro juego para deciros. Que a ver, que miedo tampoco da mucho miedo, pero sí que estás en tensión todo el rato, porque en realidad es el que terminé hace poquito, es Alan Wake. Es un juego de terror psicológico, dijéramos, porque claro, el escritor de novelas de terror y de misterio, pues claro, ya sabéis, no sé si habéis jugado todos, pero el juego este de Remedy, la verdad es que a mí me pareció buenísimo. No es que me dé mucho miedo, pero psicológicamente sí que te machaca psicológicamente, sí. porque de repente estás tranquilamente y como está tan bien ambientado, es un juego que te atrapa desde el principio, que tienes ganas de saber lo que va a pasar después, te atrapa muchísimo y tienes muchísimas ganas de jugarlo, y la verdad es que llega un momento en el que dices, hostias, ¿dónde va a salir la cosechadora? ¿O dónde van a salir las sombras a perseguirme? Y la verdad es que te mantiene en tensión. A ver, otros dirían, es un juego de mierda, es un correpasillo. Pues a mí me mantuvo en tensión de principio a fin. Y como ya tienes el doblaje al castellano de una serie que ya era también así muy misteriosa, pues claro, ya no te pones así, te pones... En esa voz te imaginas al actor haciendo ese papel metido dentro de este juego, y la verdad es que, vamos, te tiene todo el rato en tensión. No es el que más miedo ha pasado, porque miedo realmente, pasar miedo no. Con películas sí, con juegos no, pero sustos sí, sustos muchos, y asco más. Porque gores hay un rato, pero no vamos a hablar de gores, vamos a hablar de miedo, de terror, de susto, de terror, de... Hombre, decir... un juego bueno, de terror es No Man's Sky. A mí No Man's Sky me gusta, yo como jugador que me considero casual, aunque esta semana no, pero yo me considero un jugador casual, No Man's Sky me gusta. Pues, bueno, tú sabes que seguramente están ahí para sacar, están planeando para sacar Alan Wake 2, ¿no? Pues si lo sacan del tirón me lo compro, vamos, lo tengo clarísimo. O sea, no me lo pienso. O sea, es que no me lo pienso. Yo, el que no haya jugado Alan Wake, que vaya y lo compre. O que se vaya a una página y se lo descargue del PC. Que es obligatorio jugar Alan Wake. Es obligatorio. No es que sea recomendable, es que es obligatorio.
Bueno, pues ya que es esa obligación, si os gusta la saga de Resident Evil de videojuegos, hay que jugar primero a la Alone in the Dark. Alone in the Dark. Lo jugué de hace muchos años y prácticamente ya no me acuerdo, ¿eh? Pero el primero de todos. Yo jugué uno de... Sí. En Play 1, me parece, ¿no? ¿No fue en Play 1? ¿O en Play 2? En Play 1. En PC. Yo jugué en PC. No sé tú. No, no sí, porque ahí tengo que decir que es el de Alone in the Dark de Play 3 que sacaron ese... Este estaba muy bien también, ¿eh? Del 2008, era el que dice... Era una porquería. No, ¿qué va, tío? Para nada. Yo lo tengo hasta la Play 2. Lo tengo de Play 2 y de Play 3. Por vicio de tenerlo. Yo tengo uno... A mí no me gustó nada, vamos. Igual pues igual es el 2, el de Play. Igual es el 2. Mira, pues hay uno que es en Play 2 que... A ver si estamos diciendo uno distinto. No. A ver, que tú dices su code de Play 3, también está para Play 2, está el mismo juego. Pero yo creo que fue de los primeros que juego de Play 3 sería ese, y la verdad es que me gustó mucho, tío. No sé, me gustó y lo vi una oportunidad de pillarlo para Play 2 y me lo volví a comprar, la tontería. No, vamos, yo lo tengo, fíjate tú, lo tengo, pero tengo que decir que es que me decepcionó bastante. Bueno, tú sabes, cada uno como es. Sí. Pero decía el primero de todos porque es el que, digamos, el que empezó a hacer los juegos típicos survival horror, que se llamaron. Sí, el primero es el bueno. Claro, entonces, pues eso, si alguien quiere, oye, tampoco es que sea de miedo de que te cagas, pero de suspense, de que te tiene ahí enganchado, sí que es, ¿sabes? Es con sus sustos, pero sus bueno. Sustos. No, es que yo el que digo es Silent Hill, me he equivocado por completo. Silent Hill es que jugué en PlayStation. Estoy mirando aquí las carcasas. Sí, pues sí. No, a Alone in the Dark no. Pues este... ¿No juego nunca? Igual sí, pero es que no me acuerdo. Igual sí, pero es que no me acuerdo. Realmente no me acuerdo. Porque pues, si no me acuerdo es porque no me gustó. Pero el Alone in the Dark era el de un tío con bigote. Con mostacho. No sé, no me acuerdo, realmente no me acuerdo. No. No me acuerdo. Igual sí, pero no me acuerdo. O sea, no, porque estoy viendo la portada y no tiene nada que ver. Vamos. No tiene nada que ver. Bueno. Pero vamos. Pues... Sí, sigue. No, hombre, yo qué sé. Es que, claro, así de miedo, el Suco seguro que se sabe alguno más, porque es más friki de esas cosas que nosotros. No, Suco. Bueno, pero espérate, iba primero Juan, ¿no? Juan, iba tú, ¿no? ¿O qué? No, da igual, vale. Yo he hablado ya. Juanjo, hoy el Butcher ha hablado demasiado. Yo creo que ya... He llenado el cupo ya. Suco, habla. A ver, tengo dos jueguitos más por ahí. Voy a decir, el que más me ha acojonado lo voy a decir al final, ¿vale? Vale. A ver, tengo uno que es el Forbidden Siren. Un juegaco. Vale. Bueno, pues, me encantó. El Forbidden Siren, que el del 2003. Y luego más adelante salió otro para Play 3 que salió del 2008. Que es una forma, a ver, un juego que no es para todos. No sé, a ver cómo me puedo explicar. No es un juego que todo el mundo diga. Un juego así. Continuo, no es un juego en continuo, no es un juego que es lento. Es lento, es más una novela, por así decirlo. Es que tampoco sé explicarlo muy bien. Es un juego muy distinto a lo normal que se ha visto en juegos de terror. Bueno, es que es un juego oriental, entonces como sí. Sí. Exacto, es que es un juego oriental, es un juego asiático. Más espeso. Más es que tienes que ver mucho la trama, tienes que profundizar mucho en que si la cultura oriental y tal, es que es complicado. Y es un juego que te absorbe totalmente, porque son unos habitantes que están como poseídos, pongámosle,
y hay una serie de asesinatos, hay una serie de sucesos paranormales, entonces hay gente que va, acaba en una isla. Estoy haciendo un resumen, ¿vale? De los dos juegos juntos. Entonces, claro, ahora tú tienes que huir de esos personajes, tienes que intentar no coincidir con esos personajes. Tienes también una opción que es ponerte la vista según el personaje que, porque manejamos varios personajes a lo largo del juego y cada uno tiene una habilidad especial, ¿no? Y uno de ellos tiene la habilidad de poder ver a través de los ojos de los poseídos, ¿vale? Entonces ahí está muy bueno porque te pone una cámara donde se ve el personaje, el poseído, buscándote a lo mejor, y tú te escondes en un armario y de repente los ojos del malo se ven que van para el armario y tú estás en ese armario y tú dices, no mires para el armario, no tires para el armario. Y está muy bien, te deja mucha tensión, te da unos sobresaltos muy buenos. Pues yo creo que ¿me quieres hablar que le he probado este juego? Y unos gráficos macho increíbles, ¿eh? Para la época de que era, estaban unos gráficos bastante currados, ¿eh? Increíble. Eso hay que decirlo, ¿eh? A mí me encantaba, ¿eh? De verdad. Yo creo que sí que lo he probado. Yo, hablando de gráficos, yo el que he jugado que... A ver, más que de terror, es una película interactiva. Yo no sé si habéis visto aquellos maravillosos años... ¡Qué mentira más gorda! Sé lo que hicisteis el último verano. Es la típica película de terror, de adolescente americano. No sé si la habéis visto, pues sacaron hace no mucho. No sé si es el año pasado, creo que lo sacaron. El exclusivo de Sony. Until Dawn que fue... Es una película interactiva. Jugable es una mierda. Porque no entiendo cómo un juego en este estilo, en esta categoría y en este nivel de, porque los gráficos son una pasada. Graficotes. Los actores son todos de Disney. Está Hayden Panettiere. Está la... Ya lo diré. Ay, ¿cómo se llama? Megan Martin, está Victor Almond, son todos personajes de Disney y está grabado como capturan las imágenes de los videojuegos de fútbol y de deportes que ponen el traje este con los puntos de movimiento y la captación máxima de punto a punto para hacer estos gráficos tan buenos. Jaime Patiner, ya sabéis quién es, ¿no? La actriz de Hampton, le está. Pues, vamos, es la Sam, es la Hayden, que es una, es la actriz de Héroes, la... Ay, ¿cómo se llama? ¿Qué hacen Héroes? Es bueno que vosotros la habéis visto, jolines. La de Héroes. Héroes nunca he visto la serie. ¿No habéis visto nunca la serie de Héroes? Pues es la rubita, es la... Es que no me acuerdo ahora cómo se llama, la que hace una animadora en Héroes. Es que no me acuerdo cómo se llama ahora, la protagonista. Pero vamos, que la serie es esa. Y esta chica salió de Disney, igual que todos los actores que salen. Son ocho amigos. Ocho amigos se van a hacer una fiesta y resulta que en esa fiesta... Pues bueno, no sé si lo habéis jugado, lo queréis jugar, y si no, pues os voy a hacer un pequeño spoiler. Se trata de, a base del efecto mariposa, de la suerte o verdad del efecto, pues tienes que hacer sobrevivir a los ocho o matar a los ocho. O sea, sé que tiene ocho finales diferentes. No, nueve. Nueve finales diferentes. Un juego que en ocho horas te lo has pasado la primera vez. No es un juego muy largo. La historia siempre es la misma en todo, lo que pasa es que cambia el final. Claro, lo que tú tienes que tomar decisiones de si tomas una decisión, si tomas otra o si no tomas ninguna. Depende de lo que hagas, pues van muriendo más o muriendo menos. Pero vamos, es un juego que a mí personalmente me gustó porque juega mucho. Lo jugué en una cabina del terror primero, en la Madrid Games Week. Lo juego en la calle de terror, entonces ya de entrada lo que tiene es que te van poniendo en la pantalla una cámara termodinámica en la que te pone si estás más subido de temperatura, menos subido,
te ponen las pulsaciones al lado, te ponen el volumen a tope. La cámara del terror es una pasada para jugar a este tipo de juegos, porque es un juego de sustos, de terror, terror, realmente de terror no es. Es un juego de sustos, al final los minillos estos son siempre de sustos, todos estos bichos que salen. Y joder, es que si has visto Sé lo que hicisteis el último verano, o las típicas películas americanas de serie de adolescente de terror, yo creo que el 90% de las películas y series se puede sentir caracterizada con este juego, con Until Dawn. Han sacado ahora para la versión VR, el Until Dawn, no me acuerdo cómo se llama, la versión VR, pero es una mierda, ¿vale? Sí, es una soberana mierda. La han puesto Until Dawn pues por ponerlo, ¿sabes? Yo creo que la han puesto por ponerlo, el Russian Bluff, pero porque si no, es que es una mierda, realmente es una mierda. Porque dice, la saga de terror la traemos al VR. ¿Qué cojones? Aquí un PT en VR, ahí sí que te cagarías patas abajo, no en una montaña rusa. Un PT. Aquí, una montaña rusa en la que te vienen muñequicos y te vienen fantasmas y te hacen. ¿Qué tiene que ver con un Till Dawn? No tiene que ver nada. Es que no tiene nada que ver. No, es verdad que no tiene nada que ver. Vamos. Es que es ridículo. Es ridículo. Pero vamos, yo lo recomiendo más que nada porque los sustos que te metes, y si tienes la posibilidad de jugar en una cadena del terror a un Till Dawn, yo os lo recomiendo. Y mira que no, bueno, me gustó. ¿Y martes 13 cuando sale, tío? Viernes 13, digo yo, ¿sí? En carne de noche. 22. ¿Cómo estaba la plaza de toro? Abarrota. Viernes 13, tío, el juego que todavía le falta, ¿no? Para que salga, ¿no? Sí, creo que todavía le falta un poquito, ¿eh? Pero ese juego tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Yo tengo curiosidad de jugar ese juego online con gente, ¿eh? Yo también. Yo también le tengo ganas también. La verdad, ¿tenéis algún juego más por ahí o qué? Porque yo ya he dicho todos los míos. Os podía decir un millón más, pero... Uno más. A ver, habla. Os digo uno más. Que hay un post en el blog de qué pasa con HD tal cual, como ¿cuál? Siempre. ¿Algún gameplay con Peques vas a hablar? No, hombre, no. Bueno, joder. Voy a hablar de Splatter. No sé decirlo, coño. Buscarlo en el blog. Splatterhouse. Eso, es un juegazo. A mí me encantó, ¿eh? Yo lo tuve en una recreativa en el pueblo y me pareció un juegazo, ¿eh? Pues, hombre. Bastante prohibido estaba casi en todo el mundo, ¿eh? No te lo pierdas. Hostia, pues. Porque... Yo tengo ganas de probar el Splatterhouse, pero en la versión Play 3 que salió. Uy, yo estuve viendo vídeos el otro día y déjatelo caer, ¿eh? No creo que sea comparable. No, tampoco lo estoy comparando. Pero lo que pasa es que no lo veo yo. Comparado con el de recreativa. Pero, jolín, pero por echarle un vicio ahí, despedazar, claro, gente. Sí, sí. Eso es bueno, desahogarse de eso. A mí me gustaba, ¿eh? A mí me gustaba, me parecía super gore. Hombre, es que tenía un sonidito cuando le pegas un mamporro contra la pared a los bichos, ya. Y madre mía, una cosa muy rara, tío. La verdad es que por la época impresionó. Y si juegas ahora, casi también. Porque mi hijo mayor jugó y se quedó alucinado. Porque dijo, coño. Es que, es que es normal que se quede alucinado. Pero... Claro. Qué salvaje que eres. ¿Cómo le pones? Hombre, pues hay que hacer los duros, tío, hombre. Duros, sí. La vida es una puta mierda, pues afrontaba desde el principio. Nada, regalarle una motosierra y una máscara de hockey. Ah, pues mira, porque ya ha pasado Halloween, que si no... Hola, nano. Nano. Ya os vale. Es buen juego. Si no habéis probado jugarlo a este Spectral House, porque no os arrepentiréis. Es bastante difícil. Sí, es difícil. Como no, sí.
pero está muy bien, ¿eh? La verdad es que leeros el post, así que está en la página, que os molará. Muy bien. Y bajarlo. Y ya está. Yo creo que ya vale o no. Ah, quieto, un momento, tengo ahí el juego que más me ha cagado hasta ahora. ¿Cuál? El Parchís. No. El dominó. No, pero el My Little Pony. No, Barbie y su establo de ponis. No, a ver, un juego, a ver, que más me ha cagado hasta ahora, no, ¿vale? El PT me cagó en su momento, ¿vale? El PT pero... es un susto constante. Pero sí que en la época que nos reuníamos los colegas, nos lo intentamos hasta pasar en grupo porque es que acojonaba, ¿eh? El Project Zero, que también es conocido como Fatal Frame. Project Zero. Vale. Sí, sí. Otro juegaco. Pero juegaco total, ¿eh? Pero total. También sí. Me he cagado patas abajo también. Eso, el juego este que tienes que ir con tu cámara cazando fantasmas. Tengo anécdotas que me he hartado de reír. Bueno, o sea, vamos. Yo me he un amigo patas mío. Abajo, con este. Sí. Un amigo mío, ¿vale? Acabó del cuarto a la cocina en 0,2 segundos, ¿vale? ¿Vale? Estábamos jugando al juego y lo dejamos unos momentos solo. Pues fuimos a la cocina, a coger agua, a coger algo para picar, cosas de estas. Y él dijo, bueno, voy a seguir jugando. El colega cogió la cámara y tenía que buscar un fantasma y no lo encontraba. Iba el tío y se pega un giro de 180 por toda la cara con la cámara puesta. ¿Qué pasó? Que enfocó directamente a una puerta. Y de la puerta hace el fantasma. Y salió de repente. El tío se quedó helado, lo dejó en pausa y salió por pata. A la cocina diciendo, tío, guillo, la que me acaba de salir. Me he cagado vivo. Mira, qué pecha de reina os digo, guillo. Buenísimo. Eso es lo buenos juegos, macho. Que te metes dentro y te los crees. Eso es lo buenos juegos. Sí, sí, sí. Claro, pero es que nosotros éramos también ibia porque jugábamos de noche, a oscura, ¿sabes? Solo, ahí. Es que nos metíamos en situación, ¿no? Así es, así vale. Es. Gran jugador de cagarnos patas abajo, ¿eh? Quitando el Custom Quest, que he nombrado yo, que era más que nada por el tema de Halloween. La verdad es que son juegos de pasar tensión. De pasar tensión, de miedo, de cagarte patas abajo. Algunos más, algunos menos. Yo, a ver, siempre se conoce a alguien que dice, bah, mariconadas. Pero vamos. Sí, seguro. Yo siempre lo digo. A mí, hay muchos que me han hecho cagarme patas abajo, La verdad. Y nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque podemos pegarnos aquí, vamos. Podemos hablar de Silent Hill, que no hemos hablado, por ejemplo. Es que eso lo teníamos, era muy típico, sí. Es muy típico hablar de Silent Hill. Para mí es, digamos, el jefe, ¿no? El final boss de todos los juegos de terror psicológico. Exacto. Entonces, también podíamos hablar de Lies of Fear también, pero es que claro, ya has hablado de Outlast, Lies of Fear, sería más o menos lo mismo. Podríamos hablar, yo qué sé, de Friday's Night at Freddy's, Friday, que está todo el mundo, todos los niños locos con los osos asesinos, los osos de peluche asesinos. Sí, podríamos hablar de... Sí, el Friday's Night at Freddy's. Que por cierto, el Outlast, ya está la demo del Outlast 2. Sí. Que por favor hagan algo con ese hombre, ¿vale? Que en el 1, el pobrecito mío era un puñetero inútil, tío. Era un inútil. Nada más que servía para sostener una cámara y esconderse. Ya está. Tío, coge un palo, coge un tubo de hierro, da un golpe, tío, haz algo. Yo soy ese hombre. Ha sido acojonado. Porque yo cuando me pase esto me bajo la demo. Mientras tanto no hago nada. Porque claro. No, yo no. Que... Yo directamente no lo voy a jugar, ya os lo digo.
No, no me apetece sufrir más. Lo he dicho, que nos hemos dejado un montón en Phantasmagoria, nos hemos dejado. Incluso, hostia, Maniac Mansion lo podríamos meter. Más mañana. El Maniac Lo Mansion, tenemos por ahí. yo creo que también lo podríamos meter como juego de terror, pero claro, es que es una aventura gráfica. Uf, es que, vamos, es una de las mejores aventuras gráficas de la historia. Y es eso, es que Maniac Mansion lo tenía todo. Y bueno, hay muchos más. Oscul, no sé si lo he dicho. Penumbra, Penumbra, Amnesia. Amnesia, sí, hay un montón. Pero no vamos a hablar de todos porque es que si no, es que nos podemos pegar y pegar toda semana. Es más, quitamos todo el tema gore de la Rising, Manhunt, el Doom. Estamos quitando todo el gore porque estamos hablando de juegos de terror. Juegos de terror que den miedo y que más susto, porque realmente es más susto que miedo. No Pero me bueno, acojones un sí. montón, pone el medieval, tío. El Medieval mola, ¿eh? A mí me gustó. Sí que es un juego. Ah, ¿Ves? sí, yo quiero un medieval nuevo. Eso Quiero, es, lo eso es, pido. eso es. Yo también, ¿ves? Sería otro motivo para buscar otra vez una PlayStation 4. Un Medieval nuevo, la verdad. Y nada, vamos a hablar ya. Vamos a zanjar el tema de los juegos que hemos jugado y vamos a hablar de a qué habéis jugado esta semana. Yo esta semana puedo decir que me he puesto las botas de jugar, señores. Me he puesto las botas. Mira, me he terminado Sunset Overdrive. Recomendable, 100%. Me he terminado, he empezado y me he terminado The Maw. No sé si sabéis qué es The Maw. The Maw, los que me sigáis en mis redes sociales, habéis visto qué juego es. Sunset Overdrive no hace falta que diga nada, porque llevo tantos días hablando de él. Que vamos, que yo os lo digo claramente, compraroslo, compraroslo. Un 8 de 10, un 8 de 10, compraroslo. ¿Qué le faltaría al un online con misiones tipo GTA? Dice aquí J que tanto le gusta al Sunset Overdrive. Es lo único que le falta a ese juego. Porque la temática y la gráfica y el rollo que tiene está muy guay. Pero vamos, al que el que sí que me ha sorprendido bastante de Maui, el que compré, ¿os acordáis que compré en la Store coreana? Por equivocación. Pues digo, ya que lo tengo, me lo voy a jugar. Es un juego indie de Twisted Pixel Games de 2009. Y yo os lo recomiendo, yo os lo recomiendo más que nada por el hecho. A ver, lo podéis jugar en Steam, ¿vale? Entonces, si lo encontraréis más barato, porque a mí me costó 10 pavos, entonces imagino que lo encontraréis más barato en Steam. Es un juego que va de dos marcianos, uno va creciendo y el otro va llevándolo. Es un juego de plataformas, dura, si no me equivoco, unas 5 horitas, no dura más. Y vamos, yo. Os recomiendo este juego, por lo menos probarlo, ¿vale? Porque es un, ya os digo, es un juego de plataformas tipo Spyro the Dragon, por ejemplo, ¿vale? Pero hay que contar que es un juego indie, no puedes correr, hay muchos errores de textura, el movimiento es un poco ortopédico y la dificultad es muy fácil. Este juego es muy, muy fácil. Tú se lo pones a tu hijo Josu y se lo pasa en una tarde. Este Eso juego seguro, yo no, pero eso lo pasa. es muy fácil. Es eso, es un marciano que lleva a otro que se va, que conforme come se va haciendo más grande y no cuento más. No cuento más porque si no os cuento todo el juego, porque es que no es más, es poco más. Según lo que come se transforma de una cosa u otra y está bastante bien. Pues mira, me he terminado Sunset Overdrive, me he terminado The Maw. Estoy a punto de terminarme el Mirrors of Fate de Castlevania, que lo tengo al 80%. Ha sido todo por no jugar a Dragon Quest, ¿sabes? Porque lo he dejado aparcado porque estoy aburrido. Después de 60 horas ya me empiezo a aburrir. He estado probando el FIFA 17, el camino, que he de decir que es un FIFA 17 2K, porque el camino es, vamos, como la carrera del 2K. Es que si hubiera hecho un 2K, os puedo decir que es, sí que puedo empezar a retractarme, con FIFA. Estoy empezando a. Me gusta, porque me gustan los juegos de fútbol, pero. Si no es el camino, no hay. Sigue siendo lo mismo de siempre. Unos gráficos mejores, han metido el tema de córner, los penaltis, lo han modificado un poquito, pero. Puedes jugar Nada, muy hombre. fácil y. No.
final es... Cuando se ponga el Super Soccer, que se quite el FIFA, hombre. Sí, exacto, exacto. He estado jugando al pre-sequel, Borderlands pre-sequel. Y bueno, es más de lo mismo, pero gráficos mejorados. He estado jugando al pinball. Está jugando al pinball, vaya, al pinball FX y al pinball taxi. He estado jugando. Está jugando. Joder, un montón. ¿Cuánto juego has jugado? Sí. Esta semana. Wow, bastante, vamos. Esta semana. ¿Para es... vacaciones? No, esta semana es atípica. No es normal que haya jugado. Que haya jugado tanto a tantos juegos. Es atípica total. A súper atípica. Y. Eso. He estado jugando a todo eso. Un montón, ¿eh? Ah, he probado el Battlefield 1 y he de decir que para el que le guste, lo siento mucho, pero a mí no me gusta, ¿no? Battlefield, para el que le guste, a mí no me gusta. He jugado, ¿la historia? Sí, la historia, he estado jugando la historia. Ah, y he estado probando el Explosion Man. Voy a hacer una reseña del Explosion Man porque me parece un juego súper bueno, ¿eh? Explosion Man me parece es un juegazo. No, si lo tienes para el móvil, perfecto, pero vamos. Yo no sé si lo habéis probado, la Explosion Man, pero vamos, es un juego súper cachondo. ¿Lo habéis probado o no? Pues no. No, yo la verdad. Explosion Man que... es un juego, es el típico juego de pasar fases, ¿sabes? De pasar fases de izquierda a derecha, principio a final. Y vas con un personaje que va corriendo, es así súper cachondo. Super, yo no sé si lo podéis ver, mirarlo, porque. Es así súper cachondo, una especie de avatar, así como el Fido Dido, dijéramos, pero que va explotando y va haciendo explosiones, reventando a los científicos y demás. Y solo tienes eso que pasar la pantalla. Tú pasas la pantalla y ya está. Es súper cachondo, ¿eh? Yo lo recomiendo, es súper cachondo Explosion Man. He jugado un poquito, haré una reseña, porque es súper cachondo este juego. Y un poquito al Lego Marvel Super Heroes. Juega un poquito de historia. Nada, tampoco. Nada. Una fase y vale. Tampoco he jugado mucho. Pero vamos, ya he jugado bastante. Que me he pasado dos juegos. Y estoy a punto de terminarme otro. O sea. Esta semana es para embarcar, ¿eh? Esta semana es para embarcar. Totalmente, vamos. Para embarcar, porque además me ha dado tiempo a hacer un quinta generación. Me ha dado tiempo a. Hacer los vídeos de los cosplays de Bilbao. Es que esta semana, ojo, claro, también es verdad que he dormido poco. Entonces, lo que hay. Pues nada, ya paso. Ya no, esta semana a mí no me cogéis, Jota, ¿a qué has jugado tú? Aparte, pues la verdad que mi nivel gamer ha bajado, tío, ha bajado un poco. ¿Estás enamorado o qué? Bueno, prefiero no hablar de mi vida. No quiero hablar de mi vida sexual. No te preocupes que él no se va a enterar de vale, que estás enamorado de él. Vale, entonces me quedo tranquilo. La verdad es que he jugado muy, muy poquito. He jugado más que nada al Soul Calibur 5 y porque estuve creando personajes de Halloween, Drácula, los típicos, el hombre lobo para los directos que hago. Y aparte de eso, alguna vez he jugado al FIFA. Nada, partidas así casuales, no me he puesto a jugar en serio, la verdad. He estado liado a ello y no he jugado tanto como me hubiera gustado. Bueno, esta semana ha sido de locura, ¿eh? Vamos. Bueno, a ver, ¿quién hay por ahí? Venga, Suco, ti. A ver, pues yo he estado continuando un poquito el Ninja Gaiden, el Z, el Yaiba. ¿Qué más? Bueno, la verdad es que he estado jugando un poquito a Arcade, Cadillac and Dinosaur. Qué bueno, he estado jugando un poquito al Tumble Pop, al Magical Drop, que estaba jugando también, que mi novio y yo tenemos un pique con ese juego increíble, ¿no? Nos picamos los dos mucho. Y la verdad es que esto, he estado jugando muy poco, tío. He estado trabajando, he estado ganando dinerito, ahí que después vienen los reyes,
señores y la gente quiere cosas y las cosas no salen baratas. Yo para Reyes, si queréis me podéis regalar Dragon Ball Xenoverse 2, ¿eh? O yo os lo dejo ahí caer. Yo me dejo un libro. Hombre, a ver. Yo también lo digo, si queréis regalarme una Xbox One para poder jugar con ustedes online, que yo lo acepto, ¿eh? A jugar al pinball arcade, ¿eh? Estaría bien, está bien. Yosu, ¿y tú a qué has jugado? Pues empecé jugando al Monkey Island, al de toda la vida, porque me entró el mono de repente. Chiste fácil. Y nada, lo de verdad es que lo jugué un poquito porque juego con trabajo y con crío, ya se sabe, poco puedo jugar, claro, la verdad. Claro. Y menos juegos de aventura gráfica, de leer y enterarse y esas cosillas. Claro. Pero realmente me bajó un juego para el móvil también, que como estoy en el taxi todo el día metido, se llama Space Wolf. Va de los muñequitos de Warhammer, bajo los sí. de Sobrana, ¿no? Que va por turnos, que está muy bien, rollito. No sé si habéis jugado en la PSP, había un Metal Gear que era por sí, cartas. Sí, sí. El ACID. Pues es tipo ese, pero con los muñequitos de Warcraft, de Warhammer. Y estaba muy bien, tío. Para ser móvil está muy guapo, la verdad. Hay juegos muy buenos, para móvil. Sí, pues no y nada, me eché un pique rápido. Porque enchufé el mando de la Play 4, el ordenador de casualidad, y de repente dije, ostras, si el emulador de Master System me va para el mando de la Play 4, voy a jugar un rato. Y me eché un pique a un juego de avioncitos, tío. Al este se llama. Muy bien. Muy bien. Y eso, y poco más. Y poco más. Pues muy bien, Jolín. Esta semana os he ganado, a todos. Sí, con diferencia. Es que esta semana... Ha remontado. He tenido mucho tiempo para jugar. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Y nada, pues oye, yo creo que ya lo podemos dejar aquí, ¿o qué? ¿Eh? Pues sí. ¿Estamos aquí? Lo veo bien. Sí. Bueno, pues... A ver, Jota, ¿dónde te pueden seguir? En Instagram, YouTube, Twitter, JBoncer y en La Orden Gamer en Facebook. Ahí me tenéis disponible las 24 horas del día, ¿no, hombre? 24, sí, hombre, sí. Eso quisiéramos todos. Muy bien. Yosu, ¿dónde te pueden seguir a ti? Pues a ver, mira, lo tengo que apuntar. ¿En qué pasa con guión? La has dicho mal. Ya la has dicho mal. Sí, tío, me cago en la puta y lo tengo apuntado. 3 W. Bueno, eso es. ¿Qué pasa el guión co.com? Mundo friki. Joder, macho, qué respiración. Tengo que coger hasta aire. Bueno, en la página del co. Ya está, más exacto, fácil. En la página del co. Y nada, y en el Twitter, en RetroYosu, que aquí mi amiguete del co siempre me retuitea los posts que hago todas las semanas. Mi amiguete. Hoy pondremos alguno, ¿eh? Sí, ¿no? Aún pondremos alguno. Antes de dormir ponemos uno. Sí, sí. O sea, no os preocupéis. Hoy toca. Y aparte dedicado a uno de la orden. Así que le mando un saludo a Juanpe Moreno. Lo saludamos de aquí, ya de paso. Claro que sí. Ya lo saben. Vale, pues eso. Ahí me seguís vosotros. Suco. Pues a mí me podéis seguir en mi canal de YouTube, ese_dragón. Y por Facebook, ese_dragón, la abreviatura de level, sí, LVL, que es el nivel en inglés. Muy bien. Pues nada, somos tertuliacos. Esto ya vamos a cortar aquí. Yo soy José Manuel, alias Que Pasaco. A mí me podéis seguir, mira. En Facebook, bueno. ¿Qué pasa con Mundo Friki? Bueno, os podéis ir a dormir, ¿eh? Hasta que termine de decirlo todo. En Facebook, me podéis seguir en Twitter, @quepasa_co. En el blog, en www.quepasa-corto.com. Me podéis seguir en el Instagram, que es @quepasa_co. Creo que es HD, si no me equivoco. Luego también, me ha abierto ya Flirk, ya lo tengo abierto. Sí, es Que Pasa con HD. Ya tengo Flirk, que es Que Pasa con Mundo Friki. Ahí veis, de momento estoy subiendo las fotitos y solo tengo las fotos de los tres últimos eventos a los que he estado, con las cosplayers y los cosplayers y todas esas cosas que me gustan a mí, las tengo puestas ahí en Flirk. Y nada, en YouTube, pues eso, me podéis seguir en
en qué pasacó del canal de YouTube, en la quinta generación, que esta semana hemos tenido reportaje de Kraken Empire. Y vamos a dejarlo ahí en esos dos de momento, porque aunque tenga otros dos más, tampoco se usan mucho, la verdad. Y nada, y nos podéis buscar en La Orden Gamer. La Orden Gamer es un grupo de Facebook y nos podéis escuchar también en iVoox. Esto estará a lo largo del miércoles día 2, estará subido tanto en el iVoox como en el canal de YouTube. Y ya sabéis, like, compartir, suscribir. Que al final lo único que estamos hablando y deseando es hablar de videojuegos. Un placer y nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta el próximo. Hasta la próxima.